En horas de este mediodía se realizó el comparendo entre el municipio de Castro y la empresa Pasmar, dueña del mall de Castro. Hay que mencionar que existió alta expectación a las afueras del juzgado de policía local, donde además llegaron dirigentes de juntas de vecinos con pancartas y consignas a favor de la construcción del polémico mall. Ocasión en la que además se hizo presente personal policial de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro. Todo lo anterior nace desde la Dirección de Obras del municipio de Castro, donde se han emanado tres órdenes de paralización de las obras de construcción y además se ha cursado una multa, lo que hasta la fecha no ha sido respetado por la empresa representante del mall. Ya en el interior del juzgado, cerca de tres horas las partes implicadas presentaron sus antecedentes ante la jueza María Agustina Barrientos. A la salida de la audiencia, el asesor jurídico de la Municipalidad de Castro, Juan Pablo Sotolicio, dijo que este viernes habría una resolución sobre el comparendo del día de hoy, jornada donde además se resolverá cuándo existirá una sentencia definitiva. Se ha llevado a cabo este comparendo, las partes han fijado sus posiciones y ahora el tribunal tendrá que resolver las solicitudes que se le hicieron y habrá que esperar el pronunciamiento del tribunal. ¿Qué se dijo de parte de Pasmar? No, Pasmar presentó ciertos elementos, pero que no dicen relación con el fondo del asunto. Ellos atacan la forma, atacan el procedimiento, pero no dicen relación con el fondo del asunto y es como le da viabilidad a esta obra que no está de acuerdo a la normativa. Digamos. No hay un plazo para la resolución. Esperamos tener algo resuelto el día viernes, pero no hay un plazo, digamos. En la oportunidad, ni la jueza del caso se quiso referir al tema ni el abogado de la empresa Pasmar, Lorenzo Miranda. Este último salió raudo del lugar sin emitir declaraciones. Cabe mencionar que el abogado del municipio señaló que la obra continúa paralizada por orden de la Dirección de Obras, pero sin embargo la empresa sigue infringiendo la resolución de este departamento y continúa a pasos agigantados con la construcción del polémico mall de Chiloé.